¿Alguna vez te has preguntado cómo aprovechar el poder de Internet y Google no solo para obtener respuestas, sino también para una experiencia de aprendizaje de inglés personalizada? Hoy es tu día de suerte. Estamos a punto de contarte los secretos mejor guardados para estudiar inglés por tu cuenta como un profesional, lo cual es especialmente útil para aquellos que no están en condiciones de tomar clases. Así que quédate porque al final de este video tendrás consejos y recursos que te llevarán tu lenguaje al siguiente nivel. Comencemos con la gramática. Te mostraré cómo navegar por el mar de información en busca de explicaciones e incluso descubrir ejercicios gramaticales que reforzarán lo que has aprendido. Todos sabemos que Google es una mina de oro para explicaciones como explicación de presente perfecto en inglés, ¿verdad? Pero ¿sabías que si buscas en inglés obtendrás muchos más resultados? Por eso recomiendo hacer eso. Intentémoslo usando el mismo ejemplo. Present Perfect Explanation. Va a aparecer algunos sitios web con algunas explicaciones útiles, como puedes ver. Intenta ser lo más específico posible en el motor de búsqueda para garantizar resultados más exactos. Y ese es un gran consejo. También puedes consultar nuestro blog en nuestro sitio web, que explica puntos importantes de gramática y vocabulario en español y en inglés. Y si eres un aprendiz, prueba los videos de YouTube haciendo lo mismo en el buscador, como probablemente también lo has probado antes. Por ejemplo, difference between will and going to. Y ahí lo tienes. Y no tengas miedo de buscar explicaciones en inglés. Recuerda que la mayoría de los videos sobre gramática y vocabulario serán lo suficientemente lentos y claros para que los entiendas. Además, es una excelente manera de practicar tus habilidades auditivas. Otra cosa para recordar, al igual que este video nuestro que estás viendo ahora mismo, es que tenemos una página de YouTube donde todo está dividido en listas de reproducción para que te resulte más fácil encontrar lo que buscas. Pero lo que probablemente no sepas es que puedes usar Google para buscar ejercicios de gramática en inglés para practicar la gramática que estás aprendiendo. El truco consiste en saber exactamente lo que estás buscando, como el nombre oficial del punto gramatical que estás intentando cubrir. Por ejemplo, adverbs of frequency English Grammar Exercise. Los sitios web que consideramos muy útiles son Perfect English o British Council, donde podrás practicar y comprobar tus respuestas. Algunos sitios tienen explicaciones si te equivocas en algo, pero no todos las tienen. Veamos un ejemplo. Present Simple versus Present Continuous Grammar Exercise. Después de un tiempo haciendo esto, vas a encontrar más sitios que te gusten. Vocabulary. Cuando digo vocabulario, incluye cosas como frases, expresiones, dichos y los phrasal verbs. El Internet es una herramienta fantástica para encontrar vocabulario nuevo. Y nuevamente, todo depende de cómo buscas las cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que estás tratando de aprender más verbos compuestos o phrasal verbs. Simplemente podrías escribir phrasal verbs for work and meetings. O probemos algo más general. Expressions for romance and dating. Y verás surgir una gran cantidad de recursos. Ahora, con el listening en inglés, existen varios sitios web que ofrecen práctica de escucha para estudiantes de inglés según tu nivel. Nosotros en Dynamic English, por ejemplo, tenemos un podcast llamado Coffee with Gringos en nuestro sitio web, dynamicenglish.cl, donde puedes escuchar a gringos hablando sobre diferentes temas mientras lees una transcripción de lo que están diciendo. Además, al final de la transcripción, te brindamos una guía de vocabulario
y expresiones más avanzadas del podcast. Es una excelente manera de adaptar tu oído al idioma y ampliar tu vocabulario. Hay varios sitios web, además del nuestro, por supuesto, que ofrecen consejos y recursos gratuitos sobre una variedad de temas y tipos de aprendizaje. Esto es especialmente útil si no buscas nada en específico. Entonces, puedes consultar lo siguiente. English Club ofrece una variedad de recursos gratuitos que incluyen lecciones de gramática, listas de vocabulario, cuestionarios y guías de pronunciación. También cuenta con un foro para que los estudiantes de idiomas se conecten y practiquen. ESL Gold. ESL Gold ofrece una colección de materiales gratuitos para estudiantes de inglés, que incluyen lecciones, cuestionarios, ejercicios de vocabulario y pasajes de comprensión lectora. Voice of America, que ofrece artículos de noticias, videos y lecciones de audio con transcripciones. Es un gran recurso para mejorar las habilidades de escuchar y mantenerse actualizado sobre los acontecimientos actuales. El sitio web Learn English del British Council ofrece una variedad de recursos gratuitos, incluidos juegos, videos y lecciones interactivas. Abarca diferentes habilidades y niveles del idioma. ChatGPT. El famoso ChatGPT también es una fantástica herramienta personalizada que realmente puedes utilizar para tu beneficio. Si te intimida, no te preocupes, te respaldamos. Mira nuestro video con un tutorial fácil de seguir. Espero que estos consejos te ayuden a estudiar inglés por tu cuenta. Recuerda que si necesitas ayuda extra, estamos aquí para ayudarte con clases individuales o grupales personalizadas según tus necesidades. De lo contrario, hasta la próxima.